Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdo. Hoy estamos en un vídeo que os encontramos aquí en el quinto episodio. ¿Por qué estoy escuchando algo? En el quinto episodio de. What? En el quinto episodio de Half-Hard-Hardcore, ¿vale? Ya sabéis. Estoy escuchando algo, no sé qué coño es, tío. Ya sabéis que esta serie en la que, bueno, si me matan, bueno, tengo solo medio corazón y si me matan, pues fin, ¿vale? Y el objetivo sería matar un poco al dragón, ¿vale? Entonces, no sé qué tan fácil va a ser. Ok, una araña por ahí. A lo mejor lo que está escuchando era una araña, puede ser, ¿eh? Voy a ir a matarla, no, la evito y ya está, la despawneo. Vale, esta zonita para hacerse una casa no está nada mal, ¿eh? Entonces lo que necesitamos ahora es lo que vendría a ser un poco de caña de azúcar, ¿de acuerdo? Un poquito de caña de azúcar, porque sí, tengo diamantes, pero todavía no tengo caña de azúcar porque soy un máquina. No puede ser, hay esqueletos, tío. Vale, yo a las cuevas no me acerco. Si hay esqueletos, yo a las cuevas no me acerco. Vale, por ahí en ese río debería haber algo de caña de azúcar, ¿eh? Solo necesito 3, o sea que. Bueno, y además tengo huesos, no tengo 10 huesos. No veo nada. Bueno, si sigo recto, seguro que hay un poquito. De acuerdo. Pues con la caña de azúcar, lo que vamos a hacer va a ser la mesa de encantamientos, ¿vale? Entonces, así nos vamos a poder encantar la espada y el pico y el arco. Sobre todo el arco, yo creo que sería lo más importante. ¿Qué coño es eso? Vale. Caña de azúcar ahí. Esa es una de las nuevas estructuras de la 1.16. Pero como no me había encontrado nunca ninguna, en plan. Bueno, en Datacraft me he encontrado alguna, creo, pero poco más. Hay vacas por aquí, lo escuchamos, ¿no? Sí, mira. Vamos a matar a la cría. Nada, nunca lo vuelvo a hacer. Era una broma. Una simple broma. Vamos a hacer esto por aquí. Vale, pues voy a comerme la carne de oveja, ¿eh? Que tengo menos. Oh my god. ¿Cómo sabe la carne de oveja? Vale, vamos a hacer esto por aquí. Saltaría, pero es que no. Que pongo hasta agua por si acaso, ¿sabes? En plan, imaginaros el miedo, con el miedo con el que voy. Vale, entonces. Aquí no puedes poner nada, ¿no? O sea, aquí no hay generadores ni nada, ¿no? Voy a suponer. Aquí lo único que sé es que en teoría hay un cofre. Y claro, podría haber lava también. Me puedo llevar la obsidiana. Ojo. A ver, el bloquecito de oro me lo voy a llevar. No te voy a. Vale, aquí está el cofre. La creí en obsidiana no me quita bien, ¿no? No, vale. Buena forma de comprobarlo, por cierto. Vale, pedernal, irrompible 3. Además que me lo había olvidado. Me había olvidado el pedernal por completo. Irrompible 3, no me sirve de nada, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, pues aprovechando que ya tengo la caña de azúcar. En el Nether no sé si puedo plantarla. Es algo que desconozco. Voy a mirar estos bloques porque me está. What? Oh my god, si tengo que ir al Nether con este ruido constantemente, me va a dar algo. Vale, voy a encender este portal, ¿eh? Voy a encender este portal. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser hacer esto por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a colocar los hornos. Tengo hornos, ¿no? Sí, dos hornos solo, hostia. Vale, colocamos los hornos de mientras que vayan minando las cositas. Debería hacerme otro, ¿eh? Debería hacerme otro porque esto va a tardar una eternidad. ¿Vale? Y voy a poner el oro. Perfecto. De acuerdo, descrafteamos el oro porque así no nos sirve. Vamos a hacernos lo que vendría a ser. Un casco de oro y ya está, ¿no? En teoría, bueno, debería haberme hecho unas botas que vale menos, pero bueno. Vale, entonces, cogemos el crafteo del papel, que no lo veo, porque hay 4.000 crafteos, el del libro y este. Vale, entonces, voy a colocarlo y veo, afilado 1, no me interesa, esto es una mierda. No me interesa, irrompible 1, no me interesa. Power 1, vale, el objetivo sería ir haciendo Power 1, ¿vale? El problema es que ahora mismo no tengo hilo, porque lo habré tirado todo, lo que sea. Pero el objetivo sería ir juntando Power 1, ¿vale? Entonces, a ver, también otra cosa que puedo hacer es que no sé cuánto cuero tengo, si solo tengo 5 de cuero, no me va a servir de demasiado. Iba a decir, lo que sí que puedo hacer es, hacerme más estanterías, pero creo que esto va a ser inviable. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en el Nether va a ser conseguir las varas de Blaze, primero de todo, las varas de Blaze. Y Netherite, ¿vale? Yo creo que primero voy a optar por conseguir la espada de Netherite. Y luego ya vamos a optar por las varas de Blaze, ¿vale? Me parece más inteligente chatarme primero. Y luego ya fijarme en otras cosas que son menos prioritarias, ¿sí? Lleva tridente. Hay dos que llevan tridentes. Venir, venir.
Vale, ni puto caso, eh. Ojo que me dan un tridente aquí gratis, eh. Vale, ¿me das un tridente tú? No me apunta. No sé si es que no me apunta o no me dispara. Vale. Dispara, dispara, dispara. No sé cuándo va a disparar y cuándo no. Vale. ¿Cómo sé si este bicho me va a disparar o no? Si dejo de shiftear me va a disparar, ¿verdad? Ok. Vale. No tengo alcance, tío. Vale, ya está. Si me meto al agua me dispara, hijo de puta, ¿no? Esto es una broma, ¿no? ¿Qué me va a disparar hasta...? ¿Me va a apuntar hasta dispararme? ¿Vale? ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Vale, tridente, tridente, tridente. No me sirve de nada. No me sirve de nada. ¡Oh, my God! ¡Por favor, tío! Vale, tridente. ¿Y de qué me sirve el tridente? Me he flipado ahí. Tridente, tridente, tridente. No me sirve de nada. Emparar uno. Ya está. Que lo puedo tirar una vez y lo recojo. Bueno. Bueno. Ve. Ok, vale. Más lingotitos de hierro, estoy esperando que se funda todo, ¿eh? No os penséis aquí que lo hago porque me gusta. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Chan. Dividimos esto aquí. Esto por aquí. Vale. Colocamos este aquí. Veis, voy a seguir minando madera. Tengo un tridente que tiene empalar uno, que no me sirve de una puta mierda, pero yo que sé, a lo mejor encontramos encantamiento de loyalty, nunca se sabe, nunca se sabe. Hay que tener fe hasta el último segundo, así que voy a guardármelo. Podría buscar Siltouch, podría buscar el encantamiento de... Vale, voy a intentar hacer como que no me pueden disparar, ¿vale? Sé que solo tengo medio corazón y estoy yendo demasiado a saco, soy consciente. Pero es que creo que mientras es de día, poca cosa me puede hacer daño, ¿vale? Así que creo que es bastante inteligente ir corriendo por todas partes mientras es de día, además en un bioma en el que estoy ahora que literalmente no hay nada, o sea, no hay nada, no hay esqueletos, no hay nada. Entonces, yo creo que la mejor jugada ahora es hacer lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Entonces, de acuerdo, vamos a ir por aquí, nada me apunta, de acuerdo, usamos el F5, aquí hay un bicho feo. Vale, perfecto. Voy a minar este, vale, ese bloque me refería. Los lingotitos ya estarían. Vale, nos faltan tres. Estos tres los puedo usar para algo. Para otro pico, ¿no? Ok, venga, va. Para otro pico, va. Venga. Bueno, claro, a lo mejor sería mejor... Bueno, da igual. Otra hacha, ¿no? Yo opto por otra hacha. Vale, es que si ya tengo pico de diamante, vaya tontería. Además que me lo voy a hacer de netherite. Vale. Entonces, mesa de... Esta. ¿Qué cuesta? Madera. Ya está. ¿Qué me puedo llevar de esto? Aquí hay madera. La madera no la puedo tirar, ¿no? ¿O qué? La crafteo junta. Mesa de crafteo. Esto no, a ver, ¿qué cosas no necesito? Esto y esto. Esto no lo necesito para nada. Y el hacha este lo puedo coger. Es que tengo bloques que no me sirven. Es que tengo cosas que no me sirven de absolutamente nada, literalmente. O sea, a ver, la caña de azúcar. Ok. Lo entiendo. Esto a lo mejor. Su putísima madre. El pico, si necesito otro, me lo crafteo, tío. ¿Qué más? ¿Qué más? Los palos, bueno, los puedo tirar en cualquier momento. Esto lo debería fundir también, ¿no? Mientras me hago el portal, me lo fundo, va. Mientras me hago el portal. Venga, ahí estamos. ¿Qué necesitamos? Esto por aquí. Pam. Fuck. Chan. Y... Chan. Ya estaría. De acuerdo, a ver. Estoy sudando. Vamos, literalmente. Ah, no me viene nadie. Vamos a mirar esto. Por favor, mírate ya, porque esto no me sirve para abrir portal, ¿no? La obsidiana plañidera. Vaya puto nombre de mierda. Vale, entonces la obsidiana se está haciendo de noche, ¿eh? Tengo que abrir el portal antes de que se haga de noche, ¿eh? Tengo que abrir... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Se nos lía, ¿eh? Se nos lía, se nos lía, se nos lía, gente. Gente, se nos puede liar muchísimo. Se nos está liando muchísimo, ¿eh? Tengo que abrir el puto portal ya. Tengo que abrir el puto portal ya. Va. Por favor, por favor, por favor. Me falta otro bloque. Ya está, ya lo tengo. Por favor, tengo el corazón a mirar ahora mismo. Se está haciendo, se está escurriendo. Vale. Hago así. Subo. Vale. Si fallo una sola cosa. No puede ser. ¿Se puede ser más subnormal, tío? Que tengo que coger los hornos y irme. Se está haciendo de noche. ¿Se ha minado todo ya? No puede ser. Out. Este.
¿Dónde están los Phantoms? No los veo. ¿Vale? Que ninguno haya entrado en el portal. Que ninguno haya entrado en el portal, por favor. ¿Vale? ¿Vale? ¿Asisteo? No veo, ¿por qué no estoy avanzando? Vale. Vale. Bueno, al menos esto si usaba montura podía cabalgarlo, ¿no? Ok. Con una caña de pescar era, ¿no? Sí. Vale. Estoy bloqueadísimo ahora mismo, ¿eh? Estoy increíblemente bloqueado, tengo que tirar esto. Fuck, no me hagas esos ruidos. Entonces ahora tengo que mirar Netherrack, ¿no? La capa óptima era la 16, vale. Hay que apuntar coordenadas del portal, prácticamente 0, 0 1, 20, 1, 30, 6, 36, 6, 32, 36, vale, 6, 36, 32, vale. Vale. No problema. Pues hay que ponerme a minar. Tengo que ponerme a minar Netherite. Oh my god, no me pongas estos caminos. Suerte que estaba shifteando. Suerte que estaba shifteando, tío. Oh my god, por favor, lo he pisado sin querer. O sea, he minado el bloque de abajo mío sin querer, tío. Suerte que estaba shifteando, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Nah, esto es imposible. Esto es imposible. Nada. Olvídate de la Netherite. Solo necesito 4 de Netherite, ¿eh? No sé. Vale. ¿Qué coño hay aquí? No hay peligro. Si veo peelings me voy, ¿eh? Me piro. Si veo peelings me piro. Vale, estoy prácticamente en la capa óptima, ¿eh? Escucho fuego, no me hace ni putísima gracia. Pero nada, ni pizca. ¿Vale? Escucho peelings. Ok, yo creo que lo mejor es colocar un bloque aquí. Ir minando así, ¿eh? Vale. El objetivo es encontrar Netherrack, ¿de acuerdo, gente? Entonces, vale. Primero capa de arriba por si hay bichos. Perfecto. Vale. Vale, pues así al menos vamos a farmear bloques, ¿o qué? Sí, ¿no? En plan, bloques base. Ok. Vale, pues no sé cuánto está durando el episodio, pero creo que lo voy a dejar por aquí, gente. Espero que os haya gustado este quinto vídeo, creo. Vale. Estoy muy tenso. Creo que ha sido un episodio, bueno, demasiado tenso, la verdad. O sea... Han habido varios lugares donde habría podido haber muerto perfectamente. Así que es que me gustaría encontrar a Netherite antes de finalizar el episodio, pero me da a mí que no, ¿sabes? Entonces, ok. No, roca negra. La evadimos. Vale, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!